Seguimos hablando de regalos aquí en Acceso Total, celebrando el día de Navidad. Y precisamente hoy muchas personas recibirán regalitos que tal vez no le darán mucho uso, pero no se preocupe, que siempre hay solución. Hoy de nuevo está con nosotros Susan Stepsianos, quien nos tiene unos consejitos de cómo podemos reciclar algunos regalos y hasta tener un detalle con sus compañeros de trabajo. ¿Cuál es su secreto? Adelante, Susan. El secreto de las Navidades, hay que reciclar los regalos. ¡Claro que sí! No tenemos tiempo, no hay presupuesto, nos regalaron 3 cremas, 4 perfumes. ¡Ay, Dios! Bueno, la mejor manera de reciclar los regalos y los mejores tips, empecemos a contarlas. Estamos en familia, no hay problema. Los libros es un excelente regalo porque siempre lo podemos reciclar. Puedes regalar incluso un libro que tengas en casa, que te encantó, y tal vez con una nota familiar a tu amiga, como me encantó este libro y pensé en ti. ¡Felices fiestas! Es un regalo para una compañera de trabajo. Y tiene un toque personal. Tus mismas cremas favoritas. Nosotras las mujeres nos encanta compartir nuestros secretos de belleza. Claro, ¿por qué no? Regálate a tu amiga o a tu compañera de trabajo. Por ejemplo, ahora que están de moda las BB Creams de Garnier. Son fabulosas porque hidratan, brillan, destacan tu piel. ¡Qué lindo! Si no tienes chance de regalarle el regalo ideal a tu amiga favorita, empácale tu crema favorita y se la regalas. Y súper, y no gastas dinero. ¡Fabuloso! Las cremas son el regalo que todas las mujeres quieren. Bueno, un regalo que a mí me encanta siempre es que nosotras las mujeres compramos siempre pinta uñas o esmalte, como se dice. Y bueno, cada esmalte cuesta 10, 15 dólares y lo usamos una vez. ¿Por qué no regalarle a tu compañera de trabajo o a tu jefa 2 o 3 de tus esmaltes favoritos que ella tal vez te haya admirado? Se ponen en una bolsita, una tarjetita. ¿Y por qué no? Se pueden reciclar. Estos de Essie me encantan y están full de moda. También a todas las mujeres nos encantan los brillos. O sea que, chicas, sin pena, empaquen los brillos en una bolsita. De repente con una tarjeta, de repente con una tortica, un detallito, algo más personal. Y compárteles el secreto y di como que, Karina, comparto contigo mi labial favorito. Y ya, yo creo que es totalmente normal hoy en día y se trata de tener un detalle con tus amigos. So, no tengas miedo, recicla los regalos, tú lo puedes hacer. Felices fiestas y el dinero en casa.